siente raro estar pesado, aquí. Se siente raro, ¿verdad? Pesado. Sí, es sofocante, es como que no se siente todo aquí. Siento opresión. Sí. Así se siente. Y luego ese chillido. Sí. O graznido, no sé qué habrá sido. Se parece que ya, fue un graznido o un chillido, no sé. Sí. Les decimos dónde estamos. De hecho, vamos a tratar de estar allá. Sí. Hola, mi gente bonita del mundo mundial. Bienvenidos a toda la gente que se encuentra esta noche con nosotros. Javi, Ángel, Daniel, Cruz Ávila, saludos. Pues mi gente, no podemos decir dónde estamos esta noche. Así que por seguridad. Pues sí que por seguridad de nosotros y de los dos grupos que estamos aquí con Perverum, que esta noche nos acompañan esta noche. Ver Núñez, buenas noches. Bienvenido Franco, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Carlos, bienvenido, Carlos. Buenas noches a todos. Perverum, bienvenidos, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, chavos. Gracias. Durante la investigación pasamos por varios puntos, pero fue este en particular el que nos llamó la atención. Decidimos hacer un Spirit Bots para contactar con las almas perdidas. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? ¿Quién se encuentra aquí con nosotros? Y de repente algo se nos manifiesta. Mientras tanto, en otro punto de investigación. No, ahorita volvemos a subir, ¿no? ¿Vas a empezar con tu ruido? ¡Ay, canijo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! Ya sé que estás atrás de mí. ¡Hola! ¡Asumita! Sentí como iba atrás de mí, galán. Se me chinó el cuerpo re feo. Dice Javi que se movió la puerta. ¿Cuál puerta se movió? ¿Se oyeron paso ahí arriba? No, se escuchó como una voz. Subimos para investigar aquella voz. ¿Hoy? ¿Sí oíste? Sí. Oye. No, no, no. Un lamento de una niña. Hola. A continuación, te voy a presentar aquellas imágenes de las cuales durante toda la investigación estuvimos sacando fotografías, ya que en varios puntos del lugar sentíamos una fuerza muy grande, una opresión en el pecho, sentíamos miradas, lugares incluso donde el cambio de temperatura bajaba. Sacamos estas imágenes de esos lados para que tú vieras o pudieras ver la existencia de seres que nosotros a simple vista no podemos ver, pero que sin embargo las cámaras fotográficas o algún otro tipo de dispositivo pueden obtener ese tipo de rango de visión para que tú puedas checar lo que está oculto. Sin más, juzga tú mismo.